Bienvenidos a mi panel igual. El día de hoy es jueves 7 de abril y es un día antes de salir de vacaciones. Sin embargo, a mí desde el día de ayer ya estoy de vacaciones forzosas o forzadas. Y justo por eso hago este video, para contarles el porqué. Les cuento que, bueno, si ustedes ya han visto mis videos y si no, los invito a que lo vean. Del año pasado, 2021, a este 2022, cambié de trabajo del que usualmente venía haciendo desde hace 3 años. Me salí de ese trabajo, de mi zona de confort. Yo sabía que era salirme de un lugar donde estaba yo muy tranquila, muy a gusto. Mucho trabajo, sí, pero muy a gusto porque me trataban muy bien. Pero en ese trabajo yo no podía crecer, no podía hacer cursos, no podía participar en convocatorias. Entonces decidí regresarme a mi plantel, a estar frente a grupo y poder participar en convocatorias que se presentaran. Y así lo hice. Desde enero participé en una convocatoria para formar parte del equipo directivo del plantel. Quedé en primer lugar de prelación y desde hace poco más de un mes estoy ejerciendo el cargo. Sin embargo, desde que estuve en el registro, tuve trabas, por así decirlo, inconvenientes que se me presentaron injustamente. Con decirles que no me querían hacer ni siquiera mi constancia de servicios, a la cual tengo derecho, cualquier trabajador tiene derecho. Y como esas, muchas más se me han presentado. Bueno, pues yo he tratado de hacer mi labor, de trabajar con lo que puedo, con lo que tengo. Para las personas que nos dedicamos a trabajar de verdad, el no poder hacerlo como se debe es un impedimento, es un estrés. Aunado a esto, malos tratos, malos modos, discriminación, acoso laboral, acoso personal. Y se los digo con estas palabras porque justamente en esta semana tuve la oportunidad de hablar con el departamento jurídico y yo le iba exponiendo los casos y él me iba diciendo, es acoso laboral, es acoso personal, eso no debe de ser, me ignoran, me hacen a un lado, no reconocen ni mi persona ni mi labor, ni el puesto al cual participé y gané. No tengo el cargo porque me lo dieron, sino porque me lo gané, participé en una convocatoria. Entonces, muchas personas, compañeros, entre ellos, me decían, déjalo pasar, tú haz lo que puedas, aguanta. Y así lo fui haciendo. Y así creía yo que lo iba sobrellevando. Como saben, hace más de un año tengo ya el canal donde les comparto prácticamente el 90% de mi vida y mi actitud siempre, casi siempre es positiva. Yo siempre veo el lado amable, veo el lado chistoso, lo hago bonito. En mi vida personal problemas no tengo, gracias a Dios. Había estado yo excelente hasta el día de ayer. Y se los comparto justo porque yo sé que algunas personas de las que me ven tienen a lo mejor alguna situación, si no igual, similar, porque son mujeres trabajadoras u hombres, pudiera ser. Y a mí nunca me ha pasado tal cual me pasó. Así que es lo que en este video les quiero compartir. No me voy a enfocar en lo que me han hecho laboralmente, sino en lo que sucedió de ayer al día de hoy. Yo me había estado aguantando, yo hacía como que no pasaba nada. Muchas cosas sí yo las sentía, como por ejemplo depresión sí me dio, porque de hecho en algún video anterior lo externé. Yo tenía la expectativa de a lo que iba y resulta que no era lo que yo esperaba y eso me hizo sentir mal por cómo me hicieron sentir ignorada en muchos casos. Entonces, el día de ayer amanecí normal como cualquier otro día. Hice mi rutina
de mañana normal. Me levanté a las 5:30, atendí a mis perros, me bañé, me arreglé, hice TikToks. Siempre hago TikToks en las mañanas. En la escuela me dijeron que ya no las podía hacer dentro de la escuela, entonces los hago antes de irme o saliendo del trabajo en mi vida personal. Entonces hice dos TikToks, llegué a la escuela muy bien con mis compañeras, almorcé temprano porque casi nunca me alcanza el tiempo, no acostumbro a almorzar temprano, pero cuando ya me da hambre más tarde, ya no tengo tiempo. Entonces ayer dije, no, voy a almorzar temprano porque el lunes no me alcancé a comer nada. Y he tenido así como que no he tenido mi horario de comida normal, entonces dije ayer, no, voy a comer para que no me sienta mal después. Y resulta que terminando de desayunar, como a las 9, 9:30, me empecé a sentir mal, así como cuando te baja la presión, que te sientes así guanga, guanga. Me mareé, veía yo borroso, tenía los ojos rojos, irritados, porque me dijeron, tienes los ojos muy rojos. Yo no me los veía, pero sentía dolor en los ojos. Y yo, en mis análisis, cuando me los hago rutinariamente, casi siempre salgo con prediabetes, siempre estoy en la rayita. Entonces, siempre estoy cuidándome del azúcar y de la arritmia cardíaca. A mí me diagnosticaron arritmia cardíaca en el 2019. Está en mi expediente de mi clínica y en mi expediente personal médico, ¿verdad? Entonces, pues yo sí sentía así como el váguido. Nunca en la vida me he desmayado, gracias a Dios. Pero sentía así como que necesitaba un descanso, ¿me explico? O sea, no podía caminar, no podía andar, necesitaba relajarme. Pedí a mi compañera que me diera tantito alcohol. Y le llamaron a la ambulancia porque en la escuela no tenemos médico, no tenemos departamento que atienda estos casos. Entonces le hablaron a la ambulancia, llegaron los paramédicos, me revisaron. Gracias a Dios el azúcar no era. De la presión tampoco, la presión está bien, pero sí de mi arritmia cardíaca. Entonces me atendieron, me preguntaron que cuántos años tienes, que cómo te llamas, que qué has comido, que qué padeces, que todo esto. Me preguntaron que si mis ojos eran normales, rojos. Les dije que yo ya tengo, de hecho ya se los había contado hace como un año, como en mayo, cuando andábamos con la mudanza, tenía mis ojos rojos, rojos, porque cuando yo me estreso es la manera en que mi cuerpo lo refleja. Los ojos súper rojos. Entonces, pues la recomendación fue que me regresara a mi casa a descansar. Y así lo hice. No pude manejar, me trajeron, el cual agradezco las atenciones de mi jefa inmediata, mi subdirectora y del encargado de Protección Civil por las atenciones que tuvieron conmigo. Me trajeron hasta mi casa. Y pues ahorita estoy rumbo al doctor. Voy a ir a que me cheque bien porque no está bien vivir estos momentos, estos sustos, porque realmente te espantas, tu cuerpo se debilita por cosas que se pueden evitar laboralmente, porque ni siquiera estoy así yo personalmente por el trabajo, al contrario, es por el trabajo que no me dejan realizar adecuadamente. Apenas hasta el día de ayer seguía yo sin computadora, ya tenía yo más de un mes y en esta semana teníamos que entregar mucho trabajo para una supervisión que tenemos. Entonces eso me genera estrés, más los tratos que he estado recibiendo, malos tratos más bien dicho. Entonces voy a proceder legalmente, sí lo voy a hacer, porque así como trabajadores tenemos obligaciones y llegan y te dicen, mira, en base a esta circular tienes que hacer esto o portarte así. En base a este código tienes que hacer esto y aquello en el trabajo. Así también tenemos derechos, tenemos leyes que nos amparan como trabajadores y los míos han sido pisoteados hasta ahorita. Por eso hablé con el jurídico, porque ya les hice ver dos, tres, cuatro artículos. Hice un escrito por mi falta de material. Pero sí voy a proceder legalmente porque con la salud no se debe de jugar y debe de haber precedentes y sobre todo antecedentes de que esto se pudo haber evitado si las personas correctas
actúan de la manera correcta. No puede ser posible que vivamos sometidos ante presión, ni siquiera laboral, sino acoso personal, como lo he estado viviendo yo. Así que ahorita voy al doctor. Les quería platicar todo esto porque, como saben, yo, mi vida ya casi es del YouTube. Yo todo lo publico. A alguna persona le va a servir mi experiencia. Así que si de eso sirve, pues qué bueno, porque nadie experimenta en cabeza ajena. Sin embargo, estamos aquí como comunidad para apoyarnos y para saber cosas. Yo no sabía que esto, o sea, son, por ejemplo, lo que a mí me pasó ayer y que estoy viviendo ahorita porque no me siento bien, no estoy en mi óptimo sentido de salud por causa externa. O sea, ni siquiera son problemas personales. ¿Me explico? Entonces, son cosas que se pueden evitar, son cosas que se deben poner con un papel como referencia de que no estoy dispuesta a seguir aceptando o aguantando situaciones que no merezco, como los malos tratos, como el acoso laboral, como el acoso personal, como la discriminación o la ignorancia de mi persona. Así que voy a proceder legalmente ante esto, por eso voy al doctor, para que me ayude a estar bien, porque uno primerito tiene que estar bien para poder enfrentar cualquier cosa. Yo soy parte de que mi familia esté bien. Mi familia es muy pequeña, ustedes la conocen, mi mamá y mi hijo, y se acabó. Entonces, Dios guarde la hora, de verdad me asusté que algo malo o peor me hubiera pasado. ¿Qué hubiera sido de mi hijo o de mi mamá sola? Ayer cuando los paramédicos me dijeron que me viniera a la casa, yo todavía estaba como reacia porque tenía cosas que entregar. Soy muy ñoña y no me gusta tener pendientes. Pero una compañera me dijo, lo primero es la salud. Y claro que sí, primero es la salud y la familia. Así que me vine y me dio mucha tristeza porque yo siempre he querido demostrar fortaleza para mi familia. Para, o sea, una fortaleza y buena actitud es lo que yo siempre he querido demostrar. Y verme débil me hizo sentir triste. Entonces, pues de verdad espero que si alguna persona está pasando por algo así, sepa que tenemos leyes, tenemos artículos que nos amparan. Y en cada empresa, institución de gobierno o privada, hay departamentos legales que deben de resguardar nuestros derechos, que no sean violentados. También hay sindicatos. Yo pertenezco a gobierno, tengo un departamento jurídico al cual me voy a respaldar, con el cual me voy a respaldar. También tengo un sindicato con el cual también lo voy a involucrar, porque el bienestar de las personas no debe de ser pisoteado por otras. Así que acompáñenme. Vamos al doctor a ver qué me dice. Traigo un dolor muy fuerte en la espalda. Desde ayer amanecí con ese dolor y todavía lo traigo. Los paramédicos me dijeron que pueden ser contracturas por el estrés. En general, todo esto es por estrés. Yo lo había visto en películas, de verdad, que la gente se sentía mal por el estrés. Nunca había llegado yo a este extremo. Me había sentido mal de cansancio por trabajo, sí. Pero no, aparte, con carga emocional por cosas que he vivido. Entonces, pues bueno, vamos al doctor. Acompáñenme. Amigos, ya mi mamá ya me trajo aquí al doctor. ¿Cómo te sientes, mamita? Muy cansada y como que la cabeza muy... Me duele la cabeza. Pero yo sé que no puedo tomar medicina porque la arritmia se acelera más. Sí. Entonces, a ver qué me dice ahorita. Bueno. Ahorita sea lo que los... sea, vas a estar muy bien, mamita. Sí, cuídate mucho. Te estés... quiero. Llevas wipes para que limpies el asiento. Ya se está contigo. No. Ya se está contigo. Gracias. Dame la wipes de mi bolsa para darse. Bueno. Ahí vengo. Amigos, pues ya fui con la doctora. Ya me revisó. Ya le platiqué. Y ya me recetó. Ya traigo ahí medicamentos para estarme tomando durante todo el mes. Así que bueno. Me mandó a descansar para que se me calme ya.
Despídanse. Oye, mami, te hago masajito. Te acuestas a dormir. Te tomas tu juguito y un sueñito. Como el de ayer, todo el día, toda la noche. Ay, no, pero como que me vine a desmayar aquí, gracias a Dios. Gracias a Dios no me agarró manejando. Ay, no, no, no. No se dejen. Si están viviendo una situación igual o similar a la mía, no se dejen. No. Tenemos leyes que nos protegen como trabajadores. Justicia. Hay que leer la ley federal del trabajo. Hay que leer mucho para documentarse. Sí. Y si uno va diario, trabajas diario, cumples tu horario, cumples tus indicaciones que te dan, lo mínimo que se espera es respeto. Es ilógico que uno tenga que por escrito pedir respeto, si eso es lo que uno debe de recibir en todo el tiempo con todas las personas, no nada más en el trabajo. ¿Cuánti más en el trabajo? ¿Cuánti más? Ay, no, pero bueno, ni modo. No todo lo que compartimos es bonito, porque en la vida no todo es bonito. Hay sus sabores y sus sinsabores, y estos días pues son de sinsabores. Pero no hay que aguantarse para no llegar a esto, porque yo me aguanté mucho y de nada me sirvió. Porque la vida no es el trabajo. La vida se compone de varias facetas. Tu casa, tiempo de tu casa, tiempo tuyo personal, tiempo de tus amigos, tiempo de salir, tiempo de pasear, tiempo de trabajar. Y en el trabajo no debes de aguantar de más, porque el que aguanta de más, luego le va peor. Se lo carga la chingada a mí nomás. Sí, sí. Me está cargando. Y gracias a Dios no pasó a mayores. Sí. No se dejen, amigos. No se dejen en ninguna situación y en ninguna circunstancia para no llegar a estos extremos. Yo llegué al extremo. Así que no. Por darle oportunidades. Sí, me quise aguantar, quise llevarla y no tiene caso. Yo decía yo, para estar tranquila, pero la verdad es que ni tranquila estaba. Y miren nada más. Así que no se dejen. Bueno, nos despedimos. Bye, bye. Que Dios los bendiga.